¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos súper, pero súper contentos. ¿Y por qué estamos contentos? Pues ya llevamos 60 mil suscriptores. Eso es una bendición de Dios. Gracias a toda la gente que nos apoya con esto, comentando el video, recomendando el canal. Ese es el gran apoyo que estamos recibiendo. Es un gran logro para su servidor. Y este éxito se lo dedicamos especialmente a toda la gente que es de México, de Centroamérica, de otras partes que tienen que emigrar de su país para buscar una mejor forma de vida, a toda la gente que se encuentra allá en Estados Unidos y que no pueden regresar a su país, a su lugar de origen, a ellos le dedicamos este éxito del canal. Recuerden que el canal es de ustedes, cuídenlo, protéjanlo, recomiéndenlo para seguir creciendo. Ahí está todo el contenido que ustedes quieran sugerir. Adelante, déjenos con los comentarios, los leemos todos. Y por supuesto, para toda la gente que quiera hacer sus donativos, sus donaciones, que si les gusta el contenido del canal, les vamos a dejar el link de la cuenta donde pueden hacer sus depósitos, sus donaciones en PayPal. Aquí se la vamos a poner en esta descripción que va a aparecer a continuación. Para que lo que gusten cooperar, adelante. Así que enviamos saludos pues para nuestro amigo Rafael Reyes de Lápida Reyes allá en el este de Los Ángeles. Saludos al Centro Comercial Cosalá, a nuestro amigo Jaime Corrales. Y disfruten de este bonito video, está muy interesante. Apoyen todos los videos que tenemos. Recomienden el canal de YouTube Margarito Music. Bueno, pues estamos en un capítulo más con las semblanzas de Chalino Sánchez, y en esta ocasión pues tenemos aquí a doña Rosalba. Ella es la mamá de nuestro amigo Lupe León, nuestro amigo Lucas León, Víctor. ¿Quién es más, doña Rosalba? Buenas tardes. El coronel. ¿Quién le puso el coronel a su Chalino? Chalino le puso. ¿Cómo? ¿Cuál es el verdadero nombre del coronel? Ángel. Ajá. ¿Y por qué le puso el coronel? Pues no sé. Arreglaron el corrido y le puso el coronel para qué. O usted sabe la historia, amigo. Lupe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Bien, bien, a gusto aquí, tranquilo aquí. Eso es todo. ¿Y qué? ¿Por qué le puso el coronel? ¿O estuvo en el ejército, Ángel? Pues el compa coronel anduvo por ahí, creo también algo en el gobierno, y por eso el compa Chalino lo dio el coronel. Pues. El coronel. Órale. Bueno, pues si han escuchado la famosa frase, y ándele don Juanón León, don Juan León, saque bailar a doña Rosalba, Chava. Doña Chava, y rejúntele, ¿o cómo dice? Rejunte la brocha, que está cara la pintura. ¿Y rejunte la brocha? Que está cara la pintura. ¿Qué se refería a esas brochas? A ver, yo no entiendo muy bien esa frase. No sé, algo que él inventaba o... Ajá. Como que sacara a bailar y que rejuntara la brocha para que está cara la pintura. Pues aquí está doña Chava. Así que en la famosa frase donde dice, ándele don Juan León, saque a bailar a doña Chava y rejunte las brochas que está cara la pintura. Y por supuesto, don Juan León ya no está con nosotros, pero aquí, para que conozcan aquí al señorón, el esposo de doña Chava, al que le mandaba saludos Chalino Sánchez. Un poquito más de la historia de la vida del rey del corrido. Aquí está don Juan León. ¿Cuántos hijos? 13. Viven 12. Seis hombres y seis mujeres. Y Chalino, ¿qué le decía a Chalino usted? Pues ellos los querían mucho, se querían mucho, pues eran muy amigos. Ajá. Como una familia. Ah, ok. ¿Usted lo veía como un hijo a Chalino? Así es. Ah, mire. Bueno, pues conozcan a la señora Chava, a la que le manda saludos en la canción del Pávido Návido. Aquí está la famosa Chava. Ándele, don Juan, y rejunte la... Sí, ándele, compa Juan León, saque a bailar a doña Chava y rejunte la brocha que está cara a la pintura. Esa frase es mundial, es mundial. Bueno, pues aquí estamos con nuestro amigo que... Lupe León, que nos habían pedido mucho la entrevista, esta plática, porque pues, la gente quiere conocer a los personajes, y usted pues en la otra charla que habíamos tenido pues no había estado presente. Cuéntenos las aventuras, las anécdotas de Chalino Sánchez. Pues en alguna ocasión
puso cinco botellas, como cinco botellas en un lugar y me dijo, usted primero, mi compa. Ajá. Y yo las cinco las quebré. Y me dijo, nunca se le quitó lo bueno para tirar, mi compa, riéndose como se ría él. Ajá. Y después yo como de otras cinco botellas y también les tiró y a las cinco tumbó. Le pegaba cerquitas. Y dije, compa, usted también no se le quitó lo bueno para tirar. Pero usted me gana, compa. Dije. Ah, o sea buena que... onda, mi compa, buena onda. Sí. Entonces usted ha sido muy bueno para pa los tiros ahí, compa Lupe. Pues sí, sí, ¿para qué le voy a echar mentiras? Me ponía a blanquear de chavalo en los cerros yo solo y era bueno para pegar blanco. Y bueno, y todavía yo creo que sí. Ah, ¿le gustan mucho las armas? Oh, sí, me gustan mucho las armas. Ok. Otra anécdota, otra aventura de Chalino Sánchez. Pues una ocasión calamos un chaleco de malla. Ajá. Y le acomodó unas armadas y lo pusimos en un árbol. Él con una 45 la tiraba yo con una super y las balas le llegaban a cruzar, unas a la mitad y otras cruzaban bien. Ajá. Dijo, compa, este aquí se lo dejo, dijo, le canten otro, dijo, a ver si Jesse no le entra la bala, dijo. Ajá. Y así ahí me lo dejó. ¿Y si sí le entraban las balas al chaleco? Sí, que le entraron, sí le entraban, unas cruzaban y otras se quedaban a la mitad. Ah, ok, ok. Y cuando iba para, ¿usted ha vivido dónde le tocó tratar más a Chalino Sánchez? ¿Aquí en San Alona o allá en...? Pues me tocó tratarlo aquí y otra parte ya en aquel lado también, en California. ¿En California? ¿En qué ciudad? En Stockton. ¿En Stockton? Stockton, California. Ah, órale, órale. Oh, pues qué bien. ¿Y allá qué le decía Chalino cuando invitaba a todos los amigos a acompañarlo a los bailes? Pues ya en ocasiones llegaba y me invitaba. Compa Chalino me decía, el compa Chalino me decía, compa, dijo, acompáñame, voy a cantar en tal parte y tráigase el cuento por si llega a ocupar. Y si mira gente sospechosa, ya sabe lo que hay que hacer, me decía él. Ahí este. Dígale a los músicos que se vengan por acá. Músicos, habla. Entonces, si había gente sospechosa, entonces usted tenía que respaldar. Si había gente sospechosa, usted sabe lo que hay que hacer, dice. ¿A poco ya? Sí, así le hacíamos. Ajá. Don Lupe. Entraba la gente y yo miraba, pues, sospechosos o no sospechosos. Usted trataba de impedirles el paso ahí. Sí, sí, yo ahí lo seguía y era todo lo que... Órale, era todo bien. ¿Pudo estar en el velorio de Chalino usted? No, no pude estar. Yo estaba allá lejos y yo cuando me dijeron yo ni la creía, parecía que era un sueño y no pude estar. Ajá. ¿Cuáles son las armas que le gustaban a Chalino Sánchez? Usted que sabe mucho. Pues, compa, Chalino le gustaban armas pesadas, 45, súper, pero también le gustaba traer 380, 380 para arriba. Ajá. Estaban mucho las armas pesadas, Chalino pesado. ¿Cuál era la que le recomendó usted? ¿Qué pistola? Una ocasión me dijo, compa, si agarra una Browning que sea Pavón Azulito, dijo. Y sí, esa la tengo al gusto de él. Por cierto, él le llegó a calar también, también el cubita le tocó tirar con ella. Era, en California. Era bueno para tirar entonces. Sí, sí, mi compa Chalino era bueno para tirar, también pegaba cerquita. Más que decía que yo le ganaba, me decía, cuando blanqueaba. Ah, pues qué bonitas anécdotas. Por supuesto, pues, doña Chava. Una frase muy bonita, pues, que sale en la canción del Pávido Návido. ¿Cómo se entera usted que le manda saludos, Chalino Sánchez? Por la canción. Por la canción. Pero de repente, cuando escuchó usted ese, su nombre, ¿qué dijo usted? Ay, dije, mira nomás lo que anda haciendo Chalín. No tiene algo cosa que hacer. Era muy buena gente, nos dice usted. Pues, sí. Muy buena gente. Dicen que ayudaba mucho a la gente que necesitaba, a la gente que no tenía. ¿Usted le consta todo eso, Lupe? Sí, mi compa Chalino era buena gente, muy humilde, muy sencillo. Y un gallo muy aventado, no le tenía miedo ni al diablo, mi compa Chalino. Dicen que cuando se venía de allá de la ciudad de Los Ángeles, cuando venía para acá, para Culiacán, le gustaba comprar ropa, que cinto, que botas, sombreros, todo. Y que no eran para él, sino que era para la gente del pueblo. Sus amistades. Para sus amistades. ¿Qué hay de cierto eso? Y sí, a él le ayudaba mucha gente. Sí. Ayudaba mucha gente. Era buena gente. Ajá. Muy amigo. Dale. Ajá. Pues lo vamos a llevar en el corazón siempre entonces, porque pues... Sí, siempre, siempre. Ajá. Será recordado en los corazones de uno. ¿Mande? Será recordado en los corazones de uno. Sí, cómo no, cómo no. La verdad es que sí. Y son cosas muy bonitas. ¿Qué otras historias sabe ahí de Chalino? ¿Otras aventuras que se haya aventado ahí?
a veces íbamos a los bailes y ahí nos poníamos a cotorrear ahí, mirar el ambiente y todo. Todo bien. ¿Allá en Estados Unidos o acá en México? Acá, en este lado. Ajá. Y allá, pues, cuando iba a cantar, que me invitaba a que lo acompañara. Oiga, y tenía una forma muy, muy chistosa de bailar, Chalino, ¿ah? ¿Eh? Sí, así bailaba él. Bueno, para el baile, compa Chalino. Ajá, con su estilo, ¿ah? ¿Eh? Sí, su estilo. Ajá. Su estilo para cantar, su estilo para vestir, todo. Ajá. No, son cosas muy bonitas que las vamos a llevar en el corazón siempre. Siempre, sí, siempre. Sí, sí, sí. Don Lupe León, entonces el corrido, pues, donde mencionan a todos los, a doña Chava, mencionan a todos sus hijos, pues no mencionan a las hijas. No. No, ¿va? Nada más. A las hijas no. ¿Mande? A las hijas no. ¿Y usted qué siente al escuchar el corrido? Porque imagino que le llega un bonito sentimiento. No, pues sí. De un pobre Chalino, apenas empezaba a vivir y lo que le pasó. Ajá. Ni modo. Pero deja ese bonito recuerdo que es un éxito. Pues sí. Es un éxito. Nos estaba diciendo don Lucas que a veces va caminando y escucha el corrido y la gente pues escuchándolo, echándose un botecito y pues dice, pues si supieran que yo soy el del corrido. Sí, mucha gente lo escucha por allá y por aquí también. Sí, sí, sí. Ajá. Mucha gente dice que está bonito. La letra está muy bonita, la verdad. Y todos los corridos que canta el compa Chalino, chingones que están, todos los corridos. Pues no pasa de moda. No pasa de moda, don Víctor. Aquí está don Víctor también con nosotros. ¿Qué le iba a decir? Entonces, cuando escuchan el corrido, toda la familia contenta. Sí, todo contento escuchando el corrido. Ajá. Todos unidos, contentos, escuchándolo. Y ese corrido es uno de los... Una letra muy bonita. Está bonito. ¿Y se llevaba mucho con su esposo, Chalino? Sí, mucho. Él lo quería mucho. ¿Lo quería mucho, hijo? Sí. Mucho lo quería. No, qué buen sentimiento, entonces. Pues, Chalino, pues, tal es la muestra que dejó muy buenas amistades con su sencillez, con su forma de ser, porque lo recuerdan hoy en día. Hasta la fecha, 26 años de... Hasta la fecha y lo sigue recordando la gente y lo seguimos y no deja de escuchar de los corridos. Nuestro amigo Lupe, que la gente querían conocerlo y pues ya lo están conociendo en esta ocasión, amigo Lupe. Y por supuesto, gracias a toda la gente que se suscribe a nuestro canal de YouTube, Margarito Music. Y los invitamos pues para que le sigan viendo nuestros videos aquí con nosotros. Y pues... Un capítulo más de lo que fue la vida del rey del corrido. Aquí con doña Chava, doña Rosalba, su nombre va completo. Entonces, muy famosa, ya la gente, ella es doña Chava, ella le mandaba el saludo a Chalino Sánchez. Qué chulada. Ajá. No, pues está muy bien, muy bien. Pues gracias, amigo Lupe León. ¿Pedían esta entrevista con usted? ¿Quería conocerlo la gente? Y pues, con un porte, acá mire, como artista. ¿Así le gusta andar vestido siempre ya? Siempre, compa, siempre así. ¿Así? Uh-huh. Siempre. Órale. Ajá. Muy al estilo sinaloense, ¿va? Sí. Achalinado, compa Chalino. Sí. Miren nada más. Así para que conozcan en estos momentos, pues, al señor Lupe León. Saludos, pues, a toda la gente de nuestro canal de YouTube. Y síganse suscribiendo. Aquí estamos. Gracias, doña Chava. Ándele, igualmente. A don Juan León, que está ahí atrás en la foto. Y por supuesto, nuestro amigo Lupe León.